Hazlo por ti. Aunque hablar de un cáncer no mola nada, hazlo por ti. Cada 15 segundos una mujer es diagnosticada de cáncer de mama en el mundo. Sí, cáncer de mama. El cáncer más común entre mujeres. Es algo que nos afecta a cada una de nosotras y a todos los que nos rodean. Es el momento de tomar conciencia. Hazlo por ti. Está en tus manos. Es cierto que la ciencia ha avanzado mucho. Aún así, es algo por lo que no queremos pasar. No te engañes. Si te toca, te toca a ti. Así que empieza a tocarte, a conocerte, a preguntar a tu médico cómo prevenirlo. Sigue sus consejos y asiste a tus revisiones. Presta atención a las señales de tu cuerpo. Reduce los riesgos. Hazlo por ti, para cuidarte y cuidar de los tuyos. Para dar ejemplo y ayudarnos entre todas, la decisión es tuya. Así que frente al cáncer de mama, haz que la prevención sea tu decisión. Hazlo por ti. Cada año, en el mes de octubre, miles de personas se unen en distintas ciudades para participar en la Caminata Rosa, un evento emblemático en la lucha contra el cáncer de mama, que también tiene como objetivo concientizar a la población sobre la importancia de la detección temprana y el apoyo a quienes enfrentan esta enfermedad. El cáncer de mama es uno de los tipos de cáncer más comunes entre las mujeres, pero también afecta a hombres. La Caminata Rosa es un llamado a la acción, un recordatorio de que la vida de cada persona cuenta y que la prevención y el tratamiento oportuno son fundamentales. Durante el evento, los participantes visten camisetas rosas, el color que simboliza la lucha contra esta enfermedad, y recorren varias millas en un ambiente de apoyo mutuo. Además de la caminata en sí, el evento suele incluir una serie de actividades que van desde charlas informativas sobre autoexámenes y mamografías, hasta testimonios de sobrevivientes que comparten sus historias de resiliencia y esperanza. Esas narrativas no solo motivan a los asistentes, sino que también crean un sentido de comunidad y apoyo vital para las personas que atraviesan este difícil proceso. La Caminata Rosa también es un espacio para honrar a quienes han perdido la batalla contra el cáncer de mama. En muchos eventos se llevan a cabo ceremonias de homenaje donde se mencionan los nombres de las personas que han fallecido, recordando la importancia de seguir luchando y apoyando a quienes todavía están en la batalla. Cada paso contado durante la Caminata Rosa es un símbolo de esperanza, un esfuerzo colectivo por un futuro en el que el cáncer de mama sea menos devastador. Al participar de este evento, no solo hacemos ejercicio y promovemos un estilo de vida saludable, sino que también contribuimos a una causa mayor, llevando el mensaje de que juntos podemos hacer la diferencia. Este octubre, al ponerte la camiseta rosa, recuerda que cada paso cuenta. Juntos podemos luchar contra el cáncer de mama. Prevengamos el cáncer de mama. Explórate, conócete y cuídate. Doña Carmen, muy buenos días, bienvenida a nuestro canal Evolución News Costa Rica, su canal informativo. Doña Carmen, cuéntenos, ¿de dónde a dónde va a ser la caminata del día de hoy y por qué? Salimos del cruce de San Miguel y llegamos a San Rafael Riva y la caminata es sobre el cáncer de mama, para prevenir el cáncer de mama. ¿Qué mensaje le puede dar usted ahorita a todas las muchachonas que nos están viendo a través de nuestro canal? Que es muy importante que se hagan el autoexamen de mama y estarse revisando constantemente y cualquier cosita que se encuentren, ir a Levi's más cercano. Bueno, yo lo que opino que eso de la prevención contra el mama está bien. Lo que pasa es que yo, imagínese usted que yo tengo un ultrasonido para dentro de 2 años. Yo me pregunto, si yo estoy viva, yo voy a ese examen. Y si no, porque yo he ido a la clínica varias veces y lo que me dice es que espere, simplemente que espere. Y ya yo no estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Porque se habla mucho de prevenir el cáncer y las mismas clínicas son los que se joden las personas que tal vez tienen un daño y tienen que entrar. Buenos días, doña Heide, bienvenido a Evolution News Costa Rica, su canal informativo. Doña Heide, ¿qué opina usted sobre el cáncer de mama?
Ah, para mí es muy importante, hoy para mí es un gran día porque me desperté con ánimo, con alegría de poder hacer esta caminata, porque hemos de demostrar a todas las personas que el cáncer de mama tenemos que cuidarnos todos y pedirle siempre a Dios para que tengamos muy buena salud. Y dice aquí algo muy importante, explórate, conócete y cuídate. Así que prevengamos el cáncer de mama, todas las mujeres tenemos que hacerlo. Doña Gente, y muchísimas gracias. Y el mensaje para todas las damas que nos están viendo a través de nuestro canal. Bueno, el mensaje para todas las damas que están viendo este canal, es importante que nosotros hagamos lo posible de hacernos ese examen como mujeres que somos y acudir al médico para hacernos también ese examen, que es muy importante para todas. Buenos días, mis amigos. Randall Martínez, de Evolution News, Costa Rica, su canal informativo. Me encuentro al lado de don Kermi Mora. Él es uno de los encargados de llevar a cabo esta caminata de Rosa. ¿Por qué el tema Rosa? Muy buenos días, Kermi. Bienvenido a nuestro canal. Hola, muy buenos días a todos. En realidad es una iniciativa a nivel país en la cual en el mes de octubre se hacen este tipo de actividades en las que se motivan a la población en general, tanto hombres como mujeres, en lo que es la prevención de cáncer de mama en esta ocasión. Muy bien, don Kermi, cuéntenos, ¿hace cuánto están desarrollando usted esta temática de emprender estas caminatas en pos del cáncer de mama? Hemos escuchado que no solamente también en damas, sino también se ha presentado situaciones en caballeros. Uh-huh. Bueno, como área de salud, Desamparados 2, esta es la primera vez que hacemos una caminata. Estamos tratando de incentivar pues a nuestra población adscrita a precisamente llevar ese mensaje de realizarse el autoexamen, esas actividades principalmente preventivas, considerando que el cáncer de mama pues tiene una alta tasa de sobrevivencia cuando es identificada de forma temprana. Ahora que muchas damas que están viendo en este momento este reportaje en nuestro canal se van a estar preguntando, ¿cómo me puedo dar cuenta si yo tengo un cáncer en alguna de mis mamas? ¿Cómo puede ser preciso ese momento temprano para desarrollar esa temática, don Kermi? Sí, lo primero que, bueno, lo que se le invita a la población es a realizarse el autoexamen, estar muy al tanto, ¿verdad?, de la manifestación que se pueda presentar en sus senos, tanto hombres como mujeres, y posteriormente, si hay alguna irregularidad en el pezón, algún cambio de color, algún bulto, acercarse a las áreas de salud. Y también, de forma preventiva, no es necesario que hayan síntomas, sino que ya a partir de los 40 años se puedan hacer lo que es la mamografía. Ahora, don Kermi, ¿presenta algún tipo de dolor el síndrome del cáncer de mama? Sí, pues vamos a ver, si hay formación de tumor, ya se puede empezar a comprometer partes de la mama, entonces sí se puede sentir un pequeño bulto que al presionarlo puede la persona experimentar alguna sensación de dolor. Muchísimas gracias, don Kermi. Así que pues ustedes, mis amigas, atención a poner más cuidado a su cuerpo. Cualquier cosita que usted sienta en alguna de sus mamas, dolor, inflamación, visite a su médico local en el Evais o en su clínica más cercana. Eso es un reportaje de Randa Martínez, Costa Rica, para Evolution News, desde San Miguel de Desamparados, para Evolution News Costa Rica. Sí. Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar y camina. Agradecimiento a ustedes por seguirnos en nuestro canal de Facebook y YouTube.